Bien, señores, muy buenos días. Sean todos en este momento para iniciar este acto de transición de nuevas autoridades de Distrito Municipal de Ranchito. Queremos, por favor, invitarle a cada uno de ustedes a ponerse sobre sus pies para así escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano. Bien, pueden tomar asiento. En este momento nosotros trataremos de ser lo más breve posible debido a la situación actual en la cual nos encontramos de este estado de emergencia. Y así saludamos a las autoridades que aún son actuales antes de iniciar la sesión y a las nuevas autoridades, los cuales cada uno de nosotros conocemos y por asuntos de tiempo y del protocolo vamos a tratar. Lo hemos saludado de esta manera, así que saludos y bendiciones. Les invito a cada uno de ustedes a ponerse nuevamente sobre sus pies para así poner este acto en manos del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Y así pidiendo una bendición para las autoridades salientes y las nuevas autoridades. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y ponga mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Vamos a orar en este momento al Señor. Padre amado y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite estar aquí. Señor, en primer lugar queremos pedirte, Señor, por esta situación para que tú sigas tomando el control y dominio de ella. Padre, te damos gracias por nuestro pueblo, por nuestro distrito, para que tú sigas bendiciendo cada uno de los municipios que lo componen. Agradecemos, Señor, en este momento a las autoridades, Señor, tanto las que son salientes como las electas. Padre amado, te pedimos, Señor, para cada uno de ellos, lo que el sabio Salomón te pidió a ti, Señor, que es sabiduría. Sabiduría para poder manejar y guiar, Señor, las nuevas responsabilidades que tú has puesto en tus manos. Padre, pedimos una bendición. Te rogamos, Señor, que tú puedas apartar de sus vidas todo mal pensamiento, corrupción, avaricia. Señor, te pedimos que tú puedas estar delante de cada uno de ellos, Señor. Que tengan una firme convicción, Señor, y que tú les libres de toda tentación, Dios amado, de las cosas, Señor, que no vengan de ti. Sabemos que tu palabra dice que cada autoridad de cada pueblo, es elegida por ti. Por lo cual, Señor, bendecimos a cada persona que está aquí bajo la bendición y cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, para proseguir con este acto protocolar de transición. Vamos así a invitar al presidente actual de la sala capitular, el señor Valerio Alberto de la Cruz. Buenos días al director, licenciado José Rafael Hernández, al colega regidor, José Saldaña, a las autoridades actuales
entrantes, al San Carlos Rodríguez, que por motivo de salud no se encuentra aquí hoy, y pedirle a Dios y a la Virgen de Altagracia por su pronta recuperación. A la vicealcaldesa Francisca Cabrera, a los colegas regidores José Israel Paulino, Benaber Padilla y Carolina Alejo. Señores, en el día de hoy, lo que está pasando el mundo y el país, y no está ajeno el distrito de Ranchito, la epidemia que todos conocemos, seré un poco breve. Quiero decirle a las nuevas autoridades electas que antes de tomar bien su decisión, piensen bien en el pueblo de Ranchito, ya que lo que hoy es Ranchito no lo era 10 años atrás. Eso solo se logra cuando se toman decisiones en favor de la grande mayoría. A los colegas regidores que hoy toman posesión, quiero decirles que en su mano está que siga el desarrollo, el avance de este pueblo. Y que cuando un empresario venga a invertir en el distrito, en nuestro territorio, no se le ponga traba, porque eso solo viene a traer empleo y a fortalecer el desarrollo y el crecimiento del mismo. Por último, quiero decirle a las autoridades electas que por favor y por el bien del pueblo de Ranchito, cuando le toque traspasar el mando a otras autoridades, cuando sea y cuando el pueblo lo decida, tengan la humildad, la capacidad de hacerlo en el mismo orden que hoy lo estamos haciendo nosotros, con responsabilidad, porque esto es un patrimonio de la nueva generación y del pueblo Ranchito. Yo creo que los que hoy van a ser los representantes nuestros son personas serias y responsables como son ustedes. En sus manos les dejo el legado que entre todos hemos construido a partir de hoy. Son ustedes los responsables. Buenos días y muchas gracias. Gracias fueron las palabras del presidente de la Sala Capitular, Valerio Alberto de la Cruz. Así es, aquí ya no estamos bajo ningún color o partidario. Aquí ahora ya todos somos de Ranchito. Y en sus manos van a tener una gran responsabilidad. Así vamos a pasar al alcalde todavía actual, el licenciado José Rafael Hernández, quien entregará a ustedes el informe de esta gestión. Traspaso constitucional de gestión del Distrito Municipal de Ranchito 2010-2020. Buenos días, honorable señor Fran Carlos Rodríguez, ausente. Buenos días, Francisca Cabrera, vicedirectora. Buenos días, Valerio Alberto de la Cruz, presidente del Consejo de Regidores de la Administración, que hoy nos toca entregar a ustedes. Buenos días, Rodolfo Saldaña, regidor de las autoridades salientes. Buenos días, los demás
regidores electos para este periodo 2020-2024. Buenos días, señores miembros de la prensa radial, escrita y televisiva. Apreciado munícipe del Distrito Municipal de Rachito, pueblo en general, antes de iniciar mis palabras y el discurso de rigor que ordena la Constitución de la República para el traspaso de la gestión municipal, queremos elevar una plegaria al Señor Todopoderoso por la salud y pronta recuperación del hermano munícipe y director electo por este Distrito Municipal de Ranchito, honorable señor Fran Carlos Rodríguez, motivo por el cual no se encuentra hoy físicamente con nosotros, pero sí espiritualmente. Desde aquí, reciba nuestro abrazo solidario, nuestras sinceras felicitaciones por el triunfo alcanzado. Le deseamos muchos éxitos en su gestión, para la cual puede usted siempre contar desde hoy con nuestro apoyo incondicional. Una de las virtudes que posee la democracia de un país es el poder que les confiere a los ciudadanos para poder elegir a sus representantes, generando lo que se conoce como la alternabilidad del poder, que fue precisamente lo que ocurrió en este distrito municipal el pasado 15 de marzo. Con esta alternabilidad del poder municipal que está ocurriendo hoy aquí, ha triunfado la democracia de nuestro país, ha triunfado el sistema político, ha triunfado el distrito municipal de Ranchito y hemos triunfado todos, pues el pueblo es el soberano y es el que decide de quién o quiénes deben dirigir el destino de sus instituciones. Nuestro deseo sincero es que ustedes puedan superar la gestión que a nosotros nos tocó realizar por casi 10 años, pues si hacen bien, gana nuestro distrito, gana la democracia y en fin de cuentas ganamos todos. Esto solo se puede lograr si se cumple con la ley 176-07 de los ayuntamientos y distritos municipales, si se maneja el presupuesto y los recursos destinados al distrito municipal con racionalidad, con transparencia, prudencia, honestidad, humildad, austeridad, con vocación de servicio y sin clientelismo. Lo primero que hay que tener es voluntad política y el deseo de servir a su pueblo, de querer resolver los problemas que se le van a presentar, tal como pudimos hacer nosotros, porque cuando se quiere, se puede. Si así lo hacen, Dios, la patria, el Distrito Municipal de Ranchito se lo agradecerá, de lo contrario, ellos mismos se lo tomarán en cuenta. Ojalá que así sea. Queridos y apreciados munícipes, ahora paso a cumplir con el mandato que me confiere la Constitución de la República y la propia Ley 176-07. Debido a la modificación hecha a nuestra Constitución y a la situación de calamidad imperante en estos momentos en nuestro país y en el mundo por los efectos y amenazas del coronavirus COVID-19, donde ya se reportan cientos de miles de personas fallecidas y millones de personas contagiadas. En condiciones muy especiales, nuevamente las circunstancias nos imponen en esta ocasión para poder dirigirme a todos los municipios para presentar nuestra última memoria o rendición de cuentas correspondiente a la gestión municipal del periodo comprendido desde el 16 de agosto del año 2010 al 24 de abril del año 2020, es decir, al día de hoy.
por lo que presentamos ante ustedes, ante el país, una rendición de cuentas atípica, es decir, fuera de lo normal y de lo que estábamos acostumbrados los 16 de agosto, cada 4 años. Lamentablemente, cumpliendo con las ordenanzas del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de Salud, OMS, hoy no podemos compartir nuestra última rendición de cuenta con la presencia de todos los municipios, como ordena la ley y que hubiese sido nuestro gran deseo, como una muestra de transparencia que siempre nos ha caracterizado y como siempre me decía mi abuela, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Una rendición de cuentas es un informe detallado y pormenorizado de la gestión municipal que se realizó en un periodo, en este caso, por 9 años y 8 meses. La misma incluye todo lo referente al desarrollo y a las realizaciones de todas las obras y servicios, estadística de trabajos, iniciativas, proyectos de obras en trámite, estado de situación financiera, modificaciones introducidas, inventario general del patrimonio y catastro de bienes, muebles e inmuebles del municipio, así como cualquier otra iniciativa de interés de una comunidad. Antes de iniciar el primer periodo de mi gestión como director de este amado Distrito Municipal de Ranchito, el 16 de agosto del año 2010, había tomado la decisión de aspirar a dirigir el mismo, convencido y consciente de que, dada la gran pérdida de valores, de principios éticos y morales que hoy arropan a nuestro país, a falta de confianza, credibilidad, de solidaridad y de vocación de servicio, consideré que era justo y necesario que hombres y mujeres con la debida capacidad, pulcritud, transparencia, humildad, honestidad, voluntad política, patriotismo y dotado de esa vocación de servir, fuéramos al Estado a trabajar y a servirle a nuestras comunidades con esmero, entrega y satisfacción. ¿Por qué tenía ese deseo? Porque siempre he considerado que al Estado se va a servir, no a servirse. Que a la patria no se le usa, se le sirve. Pues el que no vive para servir, no sirve para vivir. Para citar algunas frases del ilustre padre de la política dominicana, Lidia Arbitan, del Partido de la Liberación Dominicana, humanista, demócrata a carta cabal y escritor vegano, mi maestro de la política, el profesor Juan Bosch. Como director del Distrito Municipal de Ranchito, en la que con un pírrico presupuesto y por gestiones propias hemos logrado realizar a base de eficiencia, eficacia, transparencia y pulcritud, mucho más de 100 obras que fueron necesarias para su desarrollo, que si no es un récord, es un buen averaje, para usar un término deportivo, demostrando que cuando se quiere, se puede, que lo que se requiere es voluntad de hacer las cosas bien y vocación de servir. Quiero dejar constancia que durante mi gestión como director de este distrito municipal, de casi 10 años, un solo centavo de mi sueldo ni del presupuesto asignado al mismo fue a parar a nuestros bolsillos, pues todas las gestiones, diligencias, viajes, combustible, fueron cubiertos por este humilde servidor público. Apreciado y querido munícipe, más allá de nuestros objetivos, deseos y aspiraciones personales, tenemos que actuar sujeto y sometido a las leyes y a las normativas que rigen los ayuntamientos y a los distritos municipales, muy en especial a la Ley 176-07, así como a los órganos de control,
Cámara de Cuentas y Contraloría de la República de las limitaciones y realidades existentes, como es la de los pocos recursos que se reciben, comparado siempre con las necesidades y exigencias de los municipios. Hoy, a casi 10 años de gestión y a casi 17 años del nacimiento de nuestro distrito municipal, queremos esbozar lo que ha sido nuestra ejecutoria y las obras que hemos venido realizando desde el inicio de nuestro mandato en el año 2010 hasta el día de hoy que nos toca entregar a ustedes. En cuanto a servicios municipales, hemos mantenido nuestro distrito municipal totalmente higiénico, libre de escombros y de desechos sólidos, razón por la que fue escogido dentro de los distritos para formar parte del programa Dominicana Limpia, un programa llevado a cabo por la Cervecería Nacional Dominicana y el Programa de Apoyo Provincial de la República, obteniendo este distrito el segundo lugar. Para todo el equipo, nuestras sinceras felicitaciones. Mantuvimos la limpieza, mantenimiento de calles, aceras, contenes, cañadas, señalizaciones e iluminarias, reparación de los equipos de servicio, ayuda humanitaria a envejecientes y personas de escasos recursos, aporte a las iglesias, en especial a la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, reparación de vivienda, entre otros aportes, aporte a la salud, educación, programa de pago de gastos a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, apoyo al programa Quisqueya Aprende Contigo, cursos, talleres impartidos por nuestro personal docente y voluntario, tales como curso de belleza, curso de repostería y manualidades, curso de informática, curso de costura, entrega de útiles escolares a estudiantes de escasos recursos, aporte para medicamentos y para intervenciones quirúrgicas a personas vulnerables y de escasos recursos económicos, aporte a la educación y a la cultura. Con el auspicio de la Fundación Agrocosa, que tenemos el honor de presidir, hemos becado unos 78 bachilleres, de los cuales ya han concluido sus estudios universitarios aproximadamente 30 estudiantes. El próximo año se espera la graduación de otros más. En inversiones, tal como debe procurar actuar un padre responsable con cada uno de sus hijos, le prometimos al inicio de nuestra gestión municipal en el año 2010 que procuraríamos que al final de nuestra gestión, en cada paraje o sección del distrito municipal de Ranchito, construiríamos por lo menos una obra. Hoy, al final de la misma, a casi 10 años de nuestra gestión, dando cumplimiento al presupuesto participativo, creo que hemos cumplido nuestra promesa en más de un 90%, por lo que le informo y le detallo las obras a continuación. Hemos colocado luces intermitentes en las principales arterias comerciales, remozamiento y mantenimiento a los cementerios municipales de Sabana Rey como de Ranchito, mantenimiento a todas las principales vías de comunicación rural, adquisición de los siguientes equipos de transporte: camión volteo marca Hino año 2011, camión compactador marca Internacional año 2007, camión compactador marca Internacional año 2002, un carro fúnebre el año 2007, marca Dodge Caravan, adquisición de una moderna ambulancia marca Ford 250 y administrada por la Defensa Civil de nuestra comunidad. Todos esos equipos están frente a este edificio para su verificación y para que ustedes lo puedan recibir. Colocación de vallas de bienvenida en las principales entradas al distrito municipal, remozamiento de las instalaciones de este club, colocación de reductores de velocidad, colocación de zafacones en las calles y en las escuelas, remozamiento del Club Villa Progreso, remozamiento Cancha Club El Badén, remozamiento Cancha Club Juan Pablo Duarte, remozamiento Club Las Rosas, remozamiento Club Latina Sabana Rey, remozamiento Cancha Latina Sabana Rey, remozamiento Cancha
La Esquina de Sabana Rey, remozamiento cancha Hato Viejo Sabana Rey, preparación para asfalto barrio La Esquina de Sabana Rey. Hemos dotado de bancos las iglesias de Sabana Rey arriba, la iglesia de Hato Viejo Sabana Rey, la iglesia La Esquina de Sabana Rey, iglesia Latina de Sabana Rey, iglesia San Pablo de Ranchito Abajo. Remozamiento de todas las iglesias y colocación de abanico en su gran mayoría. Eso fue en cuanto a los servicios, porque la mayoría de esas obras fueron construidas en nuestra administración, la cual enunciaremos por comunidad. En Sabana Rey, esta administración construyó la Casa Club Latina, construyó la cancha mixta en Latina, con grada y baños, imprimación de la calle y los barrios de Latina y su asfaltado, remozamiento del Club Santa Ana de La Esquina, intervención de La Esquina 1 y 2, construcción Casa Club Hato Viejo, construcción de viviendas personas de la comunidad, construcción de la majestuosa iglesia Nuestra Señora de la Mercedes en Hato Viejo, con la ayuda de la Presidencia de la República. Asfaltado del barrio Latina en Sabana Rey. Construcción de calzada en Latina en Sabana Rey. Construcción de 20 nichos en el cementerio municipal de Sabana Rey. Dotamos de tubería para el acueducto, el barrio Las Esquinas y otras localidades. Acondicionamiento de todos sus caminos vecinales. En proceso de construcción, estamos dejando el Club de Ama de Casa de los Cruces, el cual no pudimos terminar por el problema que nos afecta y que ustedes conocen. En Ranchito, el Tamarindo, construcción de acera, construcción de contenedores y calzada, imprimación y asfaltado de todas sus calles, reparación de algunas viviendas. La Rosa, construcción Casa Club La Rosa, construcción de más de 3 kilómetros lineales de acera, de contenes y de calzada. Los Amanes, construcción de contenes, acera, calzada, imprimación y asfaltado del barrio La 41 y construcción del acueducto del mismo barrio y construcción del puente que une el barrio La 41, hoy llamado barrio Don Silvestre, con la autopista Duarte. Remozamiento de la iglesia San Martín de Porres, Los Amanes, limpieza de la cañada principal, remozamiento del cementerio de Los Amanes y construcción de 30 nichos en ese cementerio, así como una enramada para albergar los visitantes en caso de lluvia. En la comunidad del Badén, construcción de la Casa Club del Badén, construcción de la cancha mixta con su grada en el Badén, asfaltado del barrio Fabio Antonio José Paulino, mejor conocido como Los Solares, señalización y rotulación de sus calles de Los Solares, construcción de aceras y contenes de la calle principal desde Ranchito Abajo hasta el caño de Santiaguito Abreu. Reparación y construcción de vivienda, acondicionamiento de todos sus caminos vecinales. En el centro de Ranchito, construcción de aceras y contenes, calzada, imprimación y asfaltado del barrio Salomé Ureña, conocido como El Bolsillo, y construcción y reparación de varias viviendas en el mismo barrio. Imprimación y asfaltado de las calles del barrio María Trinidad Sánchez, El Semillero, y rotulación de sus calles. Construcción de Parque Plaza Juan Pablo Duarte, con acera, contenes e imprimación de su calle, desde La Bomba hasta Villa Progreso. Construcción del Complejo Deportivo Desiderio Segura, imprimación y acondicionamiento del barrio San Rafael, imprimación y asfaltado de la urbanización Doña Milady, así como de la urbanización La Alta Gracia. Querido y apreciado munícipe, hoy quien le dirige esta palabra
se siente más que orgulloso y satisfecho de poder dejar a la vista de todos ustedes el Distrito Municipal de Ranchito, muy diferente al que encontramos en agosto del año 2010, pues los encontramos convertidos en un vertedero abierto, sumido en la pobreza, en un total abandono y descuidado, con todas sus calles y caminos en tierra, a oscura y sin atenciones, sin acera ni contenes, ni instalaciones deportivas y las pocas obras públicas existentes totalmente descuidadas. En cambio, hoy entregamos a todos ustedes un distrito municipal totalmente organizado y saneado, no solo a nivel de desechos sólidos, sino a nivel financiero, con todas sus cuentas saldadas, pues no dejaremos un centavo de deuda, con un buen crédito en el comercio, cosa que no recibimos nosotros, con todas sus calles asfaltadas, alumbradas, limpias y todas las edificaciones públicas en muy buen estado, totalmente remozada y pintada. Cuenta Ranchito además con energía las 24 horas a la semana o energía eléctrica 24 horas al día, mejor dicho, siendo el primer distrito municipal en lograrla, con aceras y contenes, con instalaciones deportivas que superan a los demás distritos e inclusive al municipio de la provincia de La Vega y a muchas provincias del país. Tal es el caso del estadio de béisbol de Siderio Segura, considerado como el más moderno de la provincia, un cementerio remozado y vigilado. Además, iglesias, clubes sociales y centros comunales por todas partes, entre otras. Pero lo más importante, lo dejamos enclavado en el trayecto del sol, como diría nuestro poeta nacional, don Pedro Mil, en el camino del desarrollo y del progreso, por la gran cantidad de obras y servicios construidas, así como por la seguridad ciudadana existente, que es la clave para que lleguen las grandes empresas e inversiones, tanto nacionales como internacionales. Algo parecido, guardando la diferencia, expresó Augusto, el emperador romano, cuando al final de su gestión dijo lo siguiente: encontré a Roma convertido en una ciudad de ladrillo, y hoy la dejo en una ciudad de mármol. Solo una gestión administrada con honestidad, transparencia, austeridad y apegada a las leyes, a los principios, a la ética, con vocación política, puede exhibir un conjunto de más de 100 obras y servicios como las que acaban ustedes de escuchar, todas construidas con menos de 80 millones de pesos del capítulo de inversión de los fondos percibidos por estos 9 años y 8 meses. Contrario como ocurre en otras municipalidades del país, donde los bienes, muebles e inmuebles, la maquinaria y equipo de transporte son desaparecidos o sustraídos, dejando a sus sucesores muchos compromisos y deuda millonaria, y un caos total, hoy estamos procediendo a realizar por primera vez en el país un traspaso de gestión municipal totalmente responsable. La de hoy es una transición histórica, única, con todos los rigores de la ley, bajo un inventario que puede ser comprobado, con todos los compromisos legales y gubernamentales al día,
cómo son. Estamos al día con la Dirección General de Impuestos Internos, así como la Seguridad Social e Infotec, entre otras. El equipo de transporte y de servicio disponible no solo lo estamos entregando higienizado, sino también con el mantenimiento requerido, completo de combustible, listo para que puedan empezar a trabajar en el momento oportuno. Algo que quiero aclararle, si por alguna razón o por error algún proveedor se haya quedado sin saldarle una factura, pueden pasar por mi oficina. El ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna. Yo se la pagaré de mi propio recurso. Este ayuntamiento solamente le debe al pueblo de Ranchito, que es la gratitud de ustedes seguir sirviéndole. Queridos hermanos y hermanas, si tenemos fe y creemos en el mensaje bíblico contenido en Mateo 7, 16, 20, que reza de la siguiente manera: por su fruto lo conoceréis, aquí están los míos. Algunas obras importantes de este distrito municipal quedaron pendientes de ejecutar debido a la estrechez del presupuesto que recibimos. Es oportuno señalar que por la reforma hecha a nuestra Constitución el pasado año, nuestra administración y la de todos los ayuntamientos y distritos municipales del país fue recortada en 4 meses. Esto es, en años anteriores la transición de mando se hacía, como habíamos dicho, los 16 de agosto, y a nosotros nos ha tocado hacerla hoy 24 de abril. Este recorte impidió que pudiéramos realizar algunas otras obras más. Las mismas serán tareas para la nueva administración de este distrito municipal que hoy felizmente toma posesión, para lo que estamos dejando aprobado un presupuesto de gestión y que ustedes en su momento revisarán, si es que no lo han hecho. Pero tengan por seguro que mi compromiso con el distrito municipal de Ranchito y con cada uno de ustedes no termina hoy, pues continuaré luchando y tocando puertas desde cualquier otra posición que el destino me tenga reservada. Todo ser humano en su paso por la vida debe tratar de dejar huellas, no cicatrices, dejar buenas obras por las que pueda ser recordado para siempre, pues tal como lo expresaba el maestro de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, nadie se muere de verdad si queda en el mundo quien respete su memoria. Cada vez que ustedes requieran, podrán contar siempre con este humilde servidor, pues los hombres pasan por la vida muchas veces desapercibidos, pero siempre serán recordados por las grandes obras que realicen, pues éstas siempre perdurarán. Desde mi niñez quise superarme, estudiar, trabajar para poder ayudar a mi familia y a mi comunidad y a todos los que necesitaran de mi ayuda. Crecí y me desarrollé con esa ilusión de ayudar a los más necesitados, pues tal como lo expresa el Papa Francisco, de poco vale el dinero en los bolsillos mientras hay tristeza en el corazón. Como es de su conocimiento, vengo de las entrañas más humildes de la comunidad de Ranchito. He sufrido en carne propia los duros rigores de la pobreza, pero que a base de sacrificio, persistencia, perseverancia, disciplina, prudencia, responsabilidad, humildad, solidaridad, de trabajar largas horas en el día y con la ayuda de mi familia, la vida me ha premiado y me ha convertido en una persona de éxito. Todos los que me conocen saben muy bien que no utilizo la actividad política para beneficiarme ni para servirme, sino para servir a los demás, sobre todo a los más necesitados, cumpliendo con el versículo bíblico de Mateo 20, 27, 28, que reza: no he venido a ser servido, sino a servir. Desde muy joven sentí la necesidad y la vocación de servir y de ayudar a los más necesitados desde cualquier posición, pues conocí las carencias y necesidades de las personas indigentes
y vulnerables, por lo que nunca nos hemos considerado superior a los demás. Con el paso de los años, he llegado a comprender que el dinero te da poder, pero no te da felicidad. Esta se consigue con la humildad, la generosidad y la solidaridad. Seguiré luchando hasta lograr el desarrollo pleno de nuestras comunidades, para que algún día los bachilleres puedan estudiar, para que los deportistas puedan seguir practicando deporte, para que la salud sea una prioridad y que a la municipalidad le sean asignados los recursos que la ley otorga. Después de casi 10 años de una intensa e ininterrumpida labor como director de este distrito, he reflexionado de que no debo limitarme a seguir sirviéndole solo a Ranchito, sino a toda la provincia de La Vega y a mi país. Y la mejor manera para hacerlo es a través de una curul en el Congreso como diputado. El hecho de que Dios Todopoderoso me ha convertido en un empresario exitoso no significa que puedo permanecer indiferente y de brazos cruzados ante tanta falta de valores y ante tantas necesidades y desigualdades sociales que acumula nuestro país y nuestra provincia. No puedo permanecer indiferente ante tanta madre soltera desprotegida que existen en nuestro país, pues me siento orgulloso de venir de las entrañas de una de ellas. No puedo permanecer indiferente cuando observo tantos jóvenes bachilleres sobresalientes que no pueden ingresar a la universidad o que no pueden estudiar ni trabajar por falta de una oportunidad o una beca para superarse. No puedo permanecer indiferente cuando observo cómo muere nuestro río Camús. No puedo ser indiferente cuando observo el irrespeto a la naturaleza. Y no puedo ser indiferente cuando observo que las leyes no se cumplen. Queridos hermanas, hermanos, amigos y compueblanos, la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. La gratitud es la memoria del corazón. Hoy quiero agradecer primeramente a Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, por haberme dado la vida, por haberme dado salud y por dotarme de la paciencia, la sabiduría y la fuerza para poder servir a mi distrito con mucho orgullo, amor, pasión, tenacidad, perseverancia y honestidad, con mucha vocación, desprendimiento y sacrificio. Nuestro agradecimiento muy especial al excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo Medina, por haber apoyado sin ningún tipo de reserva nuestra gestión, la cual ha sido calificada y reconocida por los organismos de control entre una de las mejores del país. También agradecer a toda mi familia por brindarme todo su apoyo y sacrificio, a todo el equipo de hombres y mujeres valiosos que me acompañaron, tales como los regidores, en todos los momentos y también en todos los momentos buenos y también en los momentos difíciles, pues son los verdaderos protagonistas y los héroes anónimos para que pudiéramos llevar a este barco hacia un buen puerto. A todos los municipios del Distrito Municipal de Ranchito, gracias por el apoyo que siempre me brindaron para poder dirigir este distrito por casi 10 años. A la prensa radial, escrita y televisiva, por su gran respaldo. Y por último, a mis opositores, que con sus sabias críticas hacían que me levantara más temprano, me acostara más tarde y tratara de hacer las cosas cada vez mejor. Si en algo contribuí al desarrollo, al progreso y al bienestar de este distrito municipal durante mi gestión, no tienen el compromiso de agradecérmelo. Si por el contrario, en algo le fallé y no le cumplí, por favor, me lo hacen saber. Hoy me retiro con la frente en alta y orgulloso del deber cumplido. A cada uno de ustedes, gracias del alma por su apoyo y comprensión. Cuenten siempre conmigo y que Dios Todopoderoso derrame sobre cada uno de ustedes mucha salud, éxito, bienaventuranzas, bendiciones y lo colme de muchas bendiciones.
mucho más en este difícil momento por el que estamos atravesando por causa de la pandemia, del coronavirus. ¡Vivan los padres de la patria y nuestros fundadores! ¡Viva el profesor Juan Bosch! ¡Viva el Distrito Municipal de Ranchito! ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras de rendición de cuenta, el informe de la gestión del licenciado José Rafael Hernández, año 2010-2020. Una gestión que, tal cual como le expresaba en su discurso, por sus frutos le conocerán, la cual ha sido catalogada a nivel nacional como una de las mejores gestiones a través de las obras realizadas y los mecanismos de transparencia llevados a cabo por esta Junta Municipal de Ranchito. Siendo en este momento a las 10:35, termina el mandato de cada uno de ellos como autoridades, por lo cual en este momento procedemos a llamar al regidor de mayor edad, el señor Bernabé Padilla, quien abrirá sesión y de esta forma se les entregará a las nuevas autoridades. Buenos días a las autoridades salientes, al licenciado José Rafael Hernández Negro, a la vicealcaldesa Brenda Polonia, a los regidores Valerio de la Cruz, Rodolfo Saedaña y Juan Antonio Duarte. También buenos días a las autoridades electas, a Fran Carlos Rodríguez, nuestro alcalde electo que no está aquí por motivo de salud, a la vicealcaldesa Francisca Cabrera, a los colegas regidores José Israel Paulino, Carolina Alejandro, Bernabé Padilla, quien les habla, y al público en general. Siendo las 10:36 de la mañana, dejo abierta la sesión para elegir el nuevo bufete directivo de la Junta Municipal de Ranchito. Muchas gracias. Llamamos entonces la regidora de menor edad. Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos, se lo presente en este día. Le doy las gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar y a todas las personas que depositaron la confianza en que saliéramos electos para el progreso de la comunidad y del distrito completo. Le quiero soltar a las personas que nos apoyaron, que no lo vamos a defraudar, que vamos a traer proyectos de sumo progreso para el distrito completo. Carolina Alejandro, vocal electa, propongo a José Israel Paulino como presidente de la sala capitular. Vamos al vocal José Israel Paulino. Muy buenos días para todos. Acepto la responsabilidad y secundo la propuesta de Carolina Alejandro, a la vez que propongo como vicepresidenta del Consejo de Regidores de esta municipalidad a Carolina Alejandro para que asuma también como vicepresidenta. Aceptando ser la vicepresidenta de la sala capitular. Pues bien, señores, ya queda conformado este nuevo consejo de regidores presidido por José Israel Paulino, nuestro querido Holly y Carolina Mejía como vicepresidenta. Entonces vamos así a llamar en este momento a la vicealcaldesa para que proceda
a juramentar el nuevo bufete directivo. Llamamos por favor a los regidores electos. Juro ante Dios, la patria. Juro ante Dios, la patria y el mundo, cumplir con los deberes que la ley nos ampare, de no ser así, que Dios lo tome en cuenta y el pueblo lo tome en cuenta. Logramos. Pueden tomar asiento, así quedan juramentados en este momento las nuevas autoridades electas de este distrito municipal de Ranchito. Y en este momento vamos a proceder a escuchar las palabras del nuevo presidente de este Consejo de Regidores, el licenciado José Israel Paulino. Muchas gracias. Muy buen día a nuestro alcalde electo, nuestro director, Fran Carlos Rodríguez Almanzar, quien está presente espiritualmente y viendo esta transmisión desde su hogar. A la vicealcaldesa Francisca Cabrera Guerrero, a nuestra vicedirectora de la sala capitular, Carolina Alejandro, y al vocal miembro honorable Bernabé Padilla. De igual forma saludamos y nos honran el ex director del Distrito Municipal de Ranchito, Rafael Hernández, licenciado Rafael Hernández Portes, el ex presidente de la sala capitular de nuestro distrito, Valerio Alberto de la Cruz, el miembro presente y vicepresidente de la ex sala capitular, Adolfo Saldaña, y desde aquí a la famosa Pelúa, aunque no esté presente, también un saludo de estima. Cuando hacemos y esbozamos alguna frase bíblica o alguna frase de algún autor, lo importante es que quien esboce esa frase pueda ser ejemplo vivo de ella y reflejar hacia los demás lo que dice. Por eso San Agustín dice, hay que hacer más caso a quien enseña y no a quien da órdenes. En ese sentido entendemos que nosotros vamos a aprender desde del mejor a lo que es una administración de humanidad, de desarrollo, de entrega y de capacidad en las manos del director que el pueblo ha elegido, Fran Carlos Rodríguez Almanzar. Haciendo un breve preámbulo, como decía específicamente el ex director, en los casi 17 años de Distrito Municipal de Ranchito, hemos visto y hemos sentido muchas cosas, las cuales muchas han sido positivas y otras no muy positivas, pero las hemos ido superando. Quiero referirme brevemente al protocolo de transición, porque luego de nosotros emitir un comunicado solicitando la comisión de transición a la Junta Distrital, el exdirector, debo reconocer que fue sumamente diligente, eficiente y humano con las autoridades que asumíamos ese compromiso, donde solicitábamos una serie de documentos y cierre de
oficinas, cuentas bancarias, inventarios de la gestión a cómo nosotros íbamos a recibir esto. Agradecemos de antemano esa disponibilidad del personal en la presencia de Valerio Alberto de la Cruz, ex vocal, quien representó la Comisión de Transición en representación de dicho director. No obstante, queremos hacer la siguiente salvedad de que hemos recibido todos los informes, los hemos firmado, hemos visto en gran parte, de manera y de a grosso modo, esos informes, pero como manda la ley y como comentábamos con el ex presidente de la sala capitular, un proceso de transición conlleva un tiempo considerable, producto de la situación extrajudicial que se nos presenta con la pandemia del COVID-19, no se ha tenido el tiempo necesario, producto de esta acción, para nosotros, de manera exhaustiva, recibir todos estos documentos y validar en toda y su amplia justa dimensión. Por lo que queremos hacer la salvedad al pueblo, que nosotros los recibimos y los firmamos, pero que esa tregua de espera para en detalle poder responder, y como no ha abierto la posibilidad el exdirector de que podamos esbozar cualquier pronunciamiento, y ojalá siempre sea en el sentido del valorar en su justa dimensión su gestión. En este breve momento, y sin querer romper el protocolo de seguridad que acredita el momento, pero voy a pedir de su anuencia, porque me voy a dirigir a los municipios, y como lo hicimos en un proceso de campaña, quiero que me vean de frente y sin ningún tipo de máscara, porque somos lo que somos y actuamos como somos en razón a la responsabilidad. Hemos recibido el presupuesto aprobado, tal como decía el exdirector, lo hemos leído, lo hemos analizado, pero para los que no tienen conocimiento, en el primer año de gestión y respetando el derecho y la ley, debemos ajustarnos a los que ellos han propuesto y que la sala ha aprobado, salvo algunas modificaciones o cambios muy mínimos, porque está ahí. Con esto queremos decir que no desesperen a nuestros municipios. Estamos en un momento difícil de la humanidad, y como es un momento tan difícil, debemos de actuar con la paciencia y la prudencia para poder ejercer una buena función. El exdirector fue bastante cauto y respetuoso de la administración entrante en razón a enfrentar con medidas más profundas estas medidas de seguridad, producto de que ejercer función podría afectar el presupuesto, y quería que nosotros asumiéramos esa responsabilidad, porque ese dinero del pueblo que está ahí nos corresponde administrar de cara al sol. Pretendemos con nuestra gestión copiar y continuar el desempeño bueno de algunos funcionarios dentro de la gestión pasada. Y quiero señalar que una de ellas fue la cara del distrito de la recogida de desechos a cargo
de Aneudi Ceballos, quien era el funcionario que ejercía esa función. Por eso felicitamos esa parte. Pero no podemos dejar de decir, o no puedo dejar de esbozar, que en algún momento de la entrega y del recorrido por todas las secciones de nuestro distrito, a voz del exdirector, me sentí un poco fuera de lugar porque entendía que quizá me había equivocado del lugar del distrito que me correspondía representar, porque no todo está hecho y no todo está como el pueblo lo ha demandado. Sí respetamos la forma en que se desempeñó, sí asumimos con responsabilidad que ha sido una persona que ha dado más de lo que ha podido con lo que le ha ido llegando a esa gestión, a ese distrito, y que se ha desprendido de dineros propios para ejercer y poder salir airoso durante estos 10 años. Pero no todo está como un Nueva York chiquito. Y venimos nosotros con la disponibilidad de hacer valer la voz del pueblo que nos ha elegido y de cumplir y hacer cumplir, sin ser gracioso con el señor director Fran Carlos, hacer cumplir el mandato de esta ley 176-07 y sus articulados referente al manejo de los recursos del pueblo, de los recursos públicos. No es lo mismo el proselitismo que la acción, y eso lo entiendo. Por eso, a nuestros compañeros, a nuestros pueblos, a nuestros municipios, paciencia y tolerancia. Que lo que esté mal, nosotros, en razón a la ley, a la costumbre y a nuestra forma, le vamos a cortar las alas. Y lo que esté bien, lo vamos a impulsar y lo vamos a apoyar. Porque ya simplemente no somos el representante de un partido, somos el representante de la colectividad. Dice Facundo Cabral en una máxima: uno es lo que es en el lugar que esté. Esto quiere decir que nosotros debemos de transmitir hacia afuera nuestra verdadera personalidad a raíz de los momentos difíciles. Y estamos en un momento difícil. Humanamente hablando, estamos en un momento difícil. Como decía el exdirector, quisiéramos ver toda la comunidad del distrito aquí reunida. Todas nuestras autoridades civiles y militares. Pero debemos de estar reunidos en este momento desde nuestras casas y nuestros hogares, rezándole al Creador para que la pandemia abandone nuestro mundo y nos regrese nuestro estilo de vida, pero con un corazón contrito, humillado y diferente, de que debemos ser hombres y mujeres de bien y para el bien de la sociedad. Muchas gracias. Ahora paso brevemente, antes de cerrar los trabajos de este día y esta sesión, la palabra en representación propia y de nuestro director Fran Carlos Rodríguez a nuestra vicealcaldesa Francisca Cabrera Guerrero. Muy buenos días para todos. En primer lugar, le damos las gracias a Dios. En nombre de nuestro director, Fran Carlos Rodríguez, y el mío propio, Francisca Cabrera, agradezco el favor de los municipios de elegirnos como sus nuevas autoridades, a la vez que asumimos con humildad y responsabilidad el reto de crear condiciones igualitarias para todas nuestras comunidades,
Asumimos el reto de hacer los cambios que necesitamos en un momento delicado y difícil, no solo en nuestro distrito, sino en el país y el mundo, producto a la pandemia COVID-19. Pero con la ayuda de Dios y de sus oraciones saldremos airosos y fortalecidos como seres humanos. Pedimos a todos nuestros munícipes y militantes un voto de confianza, de paciencia y tolerancia para ejecutar las acciones necesarias que demande el distrito municipal. Todos sabemos que a raíz de los acontecimientos nada marcha igual. Que Dios nos ampare, nos proteja y nos guíe. Muchas gracias. Es hora de ejecutar el cambio. Gracias. De esta forma y con el himno nacional vamos a concluir los trabajos de este día. Muchísimas gracias a todos de pie y muchas gracias a nuestro pueblo. Que Dios bendiga al Distrito Municipal de Ranchito. Mientras siga la